Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Martín Emilio, coordinador de los centros vecinales, con Matías Rivet, también uno de los reconocidos peluqueros que tenemos aquí en nuestra ciudad. Bueno, Martín, por ahí, con el hecho de estar trabajando desde toda la área de los centros con los peluqueros solidarios, ¿no? ¿Cómo anda? Buen día, Fer. Sí, en este momento estamos con Mati. Tenemos un lindo proyecto, se lo comenté ayer. Él ya viene trabajando con eso, con otros chicos que son peluqueros. En el tema de solidaridad, para dar una mano a la gente que ellos ya lo vienen haciendo. Entonces, bueno, le comenté la idea que teníamos para hacer con los centros vecinales en el tema ahora que empieza el colegio y para ayudar el tema de los gastos a las familias. Y bueno, llegamos a un acuerdo y bueno, él también tiró un par de ideas para empezar el lunes. Bueno, él te va a ir diciendo los chicos que van a estar trabajando y los que van a estar dando una mano. Y bueno, yo después te paso los horarios y en qué centro va a estar cada día, que van a ser tres lunes seguidos por ahora. Bien, Matías, bueno, se continúa con el trabajo de ustedes, porque sabemos que tanto el corte de pelo, por ahí también lo que hacen siempre, que es juntar juguetes en fechas muy especiales, es un trabajo solidario que siempre hacen ustedes, ¿no? Sí, buen día, Fer. Bueno, habíamos tomado unas pequeñas vacaciones, hacía como dos meses ya que no estábamos haciendo ningún evento por el tema que estábamos, bueno, con mucho trabajo, pero Martín nos comentó la idea, bueno, reunir el grupo de vuelta y estamos por arrancar este lunes, gracias a Dios. Es un grupo que ¿quiénes son los que te acompañan en este grupo? Hoy en día está Karen Alemandi, que ella le va a cortar a las niñas, y se sumó Ricardo Castro, otro peluquero de acá de la ciudad. Bien, ¿cómo nace todo esto que ustedes siempre ya lo tienen implementado? De decir, bueno, hay gente que necesita ayudar y bueno, la vamos a ayudar. Bueno, surgió de Karen y Alfonsina. Ellos me invitaron y bueno, la primera vez que fui ya no pude dejar de ayudar, así que bueno, que estoy muy agradecido con ellas y bueno, me contagiaron esas ganas de ayudar siempre, ¿viste? Así que creo que ya lo hemos hecho 6 o 7 veces con un muy buen resultado, así que bueno, vamos a aprovechar el proyecto que me tiró Martín y bueno, de ayudar al centro vecinal. Bien, Martín, en cuanto al tema del proyecto, ¿cómo se implementa? ¿Cuándo comenzaría? ¿Horarios? El lunes, este es el lunes 2, sí. Vamos a arrancar con el centro vecinal Nicolás Batalla a partir de las 16 horas. Bueno, van a estar los chicos ahí. La idea es que sea un niño por familia en edad escolar. Quiero aclarar eso, es porque esto sería una ayuda. Entonces, vamos a tratar de abarcar un poco todos, entonces por eso ponemos un niño por familia, para que sea parejo, para que llegue a todos. Te vuelvo a decir, es una ayuda, no es algo que lo vamos a hacer siempre. Es por el tema del colegio, que empiezan las clases, que hay muchos gastos, que los útiles, que bueno, todos sabemos eso. Entonces, el lunes arrancamos en el Cola Batalla. El otro lunes va a ser en San Miguel y finalizamos en el SANAE al tercer lunes, que no me acuerdo bien el número que es, pero sí. Bueno, vamos a probar acá con estos tres centros vecinales y después, bueno, con ellos tienen que seguir trabajando, obviamente, cada uno tiene su vida, pero bueno, después vamos a ver si con ellos, con alguno más que se quiera agregar, obviamente, porque esto es abierto para todos los peluqueros, probar en el Curro y el Fuerte. Pero por ahora son tres fechas que serían tres lunes. Que sería para el mes de marzo. En cuanto al tema del día, la hora, ¿qué hora han elegido ustedes más o menos como para que, digamos, que sea el punto central? Porque esto no es que va a ser a la mañana y a la tarde, sino que ustedes ponen un horario. Claro, nos pusimos de acuerdo con la gente de los centros y bueno, en el caso del Nicolás Batalla arrancaríamos a las 16 horas, sería más o menos 3 horas, que puede llegar a ser un poquito más flexible, ¿no? Pero bueno, 3 horas como para que los chicos también abarquen un poquito cada uno y bueno, no, tampoco se cansen, ¿viste? Pero es una ayuda, te voy a decir. Es una iniciativa de ellos, se lo comenté a Mati, bueno, venimos trabajando con él con el tema de la escuelita de verano, bueno, laburan muy bien ellos, son muy comprometidos, así que me dijo, dale, métele nomás. Así que arrancamos el lunes. Mati, ¿estarían los tres ahí? Sí, estaremos los tres. Los tres y bueno, Martín, segundo mate. Sí. Bueno, se ve mate. No, sí. Es buen llevador de mate. Sí, bueno. No, yo se lo digo, pues ya estuvimos ayer tomando unos matecitos. No, más vale, hay que pasarla también un poco disfrutando de unos mates, porque si no,
Hay que llevarla así. Hay que llevarla. Bueno, Martín, ¿qué otras novedades se suman al trabajo con los centros vecinales, a toda la área que te toca? Más allá que también sabemos estás muy ligado al hecho también ahí trabajando con la parte deportiva que también va a ir sobre los centros. ¿Cómo se está con todo eso? ¿Qué novedades tenemos, digamos, ahora próximo? Novedades, bueno, ayer estuvimos con Rulo Vega. Vamos a hacer un relevamiento en el Nicolás Batalla, en el San Miguel, para empezar a enseñar guitarra. Una iniciativa de la Casa de la Cultura, bueno, por medio de él. Así que los centros, por medio de la página o contacto, van a hacer como una preinscripción para ver que el cupo que puede llegar a haber o la gente interesada. Así que por primera vez se va a tratar de dar gratuitamente guitarras en esos dos centros. Después veremos. Todo siempre es una prueba, piloto, y bueno, vamos viendo la gente que va a ir. Así que eso es una novedad, guitarra en los centros. Y con respecto a los centros, bueno, en el San Miguel, para el mes de marzo, la fecha es el 14, es sábado. Se baja de la provincia, por medio de Alejandra Díaz, la concejal, el curso del 107, que es de emergencia. Sí. Que es bastante amplio, o sea, es una fecha, un sábado después del que da el bombero acá, que también es importante, el DRCP, y el 14 en el San Miguel a partir de las 9 horas. Bueno, después te van a pasar bien Alejandro los datos, bueno, la gente del centro. Lo vamos a hacer en conjunto con el hospital y vamos a tratar de abarcar todo lo que es clínica, servicios de emergencias, enfermeros, bueno, clubes, colegios, porque la verdad es que es una oportunidad única. Es muy amplio la temática que se da, es con certificado. Y bueno, eso sería para marzo, para el 14, en el San Miguel. Esas serían las novedades por ahora, Fer. Bien. Mati, no vamos a dejar pasar esta posibilidad, ¿no? Para aquellos que quieren llegarse, para el corte, dejar la dirección, si tienen que por ahí sacar a un turno, el número de teléfono, horarios. Bueno, Fer, la peluquería se encuentra en Carratala 510. Y bueno, por las redes sociales me manejo más que nada porque... ¿Qué nivel subido? No, es que es más fácil. Sí, es más fácil, más rápido. Hoy en día sí, es lo más fácil. Sí, bueno, en Instagram, Matías Rivet, y si no en Facebook. Muy bien, está. ¿Qué nivel? Está como usted, está muy igual. Muy buen jugador, ¿eh? Sí, no, notable jugador de fútbol, ¿eh? No, notable, eso lo saben. Bueno, los dos simplemente, bueno, agradecerle, Mati, como siempre, agradecerte el hecho de que por ahí siempre somos clientes de este lugar y venimos, y la verdad que siempre el agradecimiento, y nosotros estamos siempre a entera disposición para lo que vos necesites en lo personal, en lo laboral, vos sabés que siempre estamos. Bueno, Fer, muchas gracias, y bueno, y a meterle pila, y ojalá esto que estamos haciendo le sirva de ayuda a muchas familias. Martín, lo mismo para ustedes. Gracias, Fer, a vos por informar. Y bueno, gracias a Matías y a los chicos que están trabajando con él en esta ayuda mutua que le están dando a la gente que necesita por ahí. Siempre agradecido la predisposición de él. Lo vi seguido en estos meses con el tema de la escuelita. Sé que son chicos comprometidos, laburan bien. Te vuelvo a decir, apenas le comenté esto, pero ni lo dudó. Así que agradecido con él, agradecido con vos. Y bueno, cualquier novedad, sabes que te estoy avisando. Nuevamente, gracias. Gracias a vos.